La actualidad de les festes y les falles de esta semana pasa por el taller de Manolo García, artista faller que planta la falla del Ayuntamiento, donde es desplazada la nuestra compañera Ana Muñoz para aportarnos les curiositats del seu taller. Per tant, Ana Muñoz, te vos te la paraula. Avui, Vents de Festa es fusiona en casa de... Anem a visitar una casa molt especial, que com vegeu té una porta, algo diferent. A veure què mos obri. Manolo García. Hola, buenos días. Pues anem a visitar el taller de Manolo García, el artista de la falla municipal. Anem a passar un ratet molt especial en una persona molt emblemàtica per a la ciutat de València, i és l'artista municipal Manolo García, que ha fet esta composició meravellosa, esta falla meravellosa, Falles en el món, que fa un homenatge molt bonica a l'artista faller i a la ciutat de València. Què tal, Manolo? Hola, buenas. Pues bien, aquí acabando los últimos detalles de la falla para salir a plantar. I anem a veure quin ha sigut el procés, com se fa una falla de vareta, perquè no és una falla habitual. Antes estas fallas se tapaban y ahora queden al descubierto. ¿Es fa igual una falla de vareta que una falla habitual? Este es el proceso que se hacía antes, lo que se ha hecho toda la vida. Siempre se hacía en un almazón cuando era una pieza grande, una figura grande, para luego o ponerle barro o empapelarlo. Era lo que se hacía antes. Ahora lo tenemos un poco más sencillo con el poliespán. I ara, de més, Manolo va decidir una volta ja deixar-les destapades perquè se veguera esta meravellosa faena que du tota la vareta a treballar. Després veurem detalls de la falla municipal. Ja anem a conèixer un poquet la maqueta, per saber un poquet com està composada este Falles per el món. Manolo, explica'ns un poquet què composa la falla municipal. Bueno, la falla esta quería yo servir para dos cosas. Una, para que la UNESCO nos otorgue Patrimonio de la Humanidad, y entonces era un granito de arena. Y luego es un artesano y quería que fuera pues un homenaje a tantos y tantos artistas valencianos que hay en Valencia, por supuesto. Y es un artesano que mide 23 metros de altura, todo el remate es 100% de madera, se apoya sobre una columna también de madera de 8 metros y medio y sobre la otra sobre un hexágono de 3 metros de altura. He querido realizar las 5 fallas de las más recordadas de la falla de la Plaza del Ayuntamiento. He querido hacer pues, la Torre Eiffel, que tendrá unos 15 metros, la Estatua de la Libertad, unos 8, el David, el Moisés y el Concord. Y luego, por la parte de abajo, pues lleva un anillo de 20 metros de diámetro con unas letras corpóreas que pone Fallas en el Mundo en 5 idiomas. Y bajo del anillo, sujetando el anillo, van las 50 últimas fallas en fotografía de la Plaza del Ayuntamiento desde el año 1966. Una Torre Eiffel de més de 15 metres serà una de les peces principals d'esta falla municipal de Manolo García. I una part fonamental del monument és, per supost, el muntatge a la plaça de l'Ajuntament. Una volta estiguen les peces allí, Manolo, com vas a insertar cada una de les parts, d'aquestes parts del artista faller? Pues bueno, esta falla, es, como es bastante grande y en el taller no nos cabían, todas las piezas habrá que ensamblarlas en la calle. Empezaremos montando los caballetes, luego uniremos las piernas independientemente, una fuera de la otra, para luego, cuando esté el cuerpo todo montado, el pecho y la cintura, luego asamblarlos el día 11, es cuando lo tengo calculado. Bueno, el viernes es el día 10 o 11. Y luego el sábado ya montaremos la cabeza, y cuando esté colocada la cabeza, si la fallera se atreve, que me ha dicho que si se atreve, subirá, soltará la pieza y soltará los cables y estará acabada la falla. Y entonces hará un espectáculo de luces. Like a hula.
Ha sigut un plaer conèixer el treball i el taller de Manolo García, l'artista municipal 2017. Ara només mos falta veure plantar el monument en la plaça de l'Ajuntament. Vosaltres, de moment, s'enduguem un record. Ves espai, Anna Muñoz, no caigues d'ahí dalt. Tot això i moltes coses més podran veure plantar-se en la plaça de l'Ajuntament de València en breu. Pràcticament ja poden veure moltes d'elles.